Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alan y en este video aprenderemos a realizar una cubierta con un sinfín de perforaciones o con unas perforaciones que hemos establecido a partir de lo que es un patrón. Y bueno, este patrón, como podrán ver, es un patrón que se puede abrir, puede cambiar su altura, puede estar cerrado inclusive, e inclusive los patrones o el panel que en este caso está representando en esta superficie, como pueden darse cuenta, es un panel que se encuentra extruido a una cierta distancia, una cierta altura, y al mismo tiempo se encuentra cerrado. Por consiguiente, otros se encuentran en modo random, o sea, hay una variabilidad en cuanto a su apertura y en cuanto a las dimensiones de, bueno, en este caso de esta superficie. El tutorial lo elaboraré en Grasshopper, no utilizaré ningún plugin. Y bueno, este video lo hago con el propósito de que, bueno, ustedes puedan explorar este tipo de formas e incorporar lo que son patrones individuales o un cierto patrón tipo y deformarlo a partir de un randomize o a partir de un whip, que es lo que vamos a utilizar en Grasshopper. Como pueden ver, esta es una superficie que, bueno, yo en Grasshopper la he generado a partir de dos curvas. Después he proseguido con lo que es Loft. Y posteriormente he incorporado lo que es un panel o un patrón que, bueno, que se va a repetir de acuerdo a las subdivisiones que tenga esta figura. Como pueden darse cuenta, bueno, esta cubierta bien pudiera ser una cubierta para un museo, para una casa, o inclusive, como pueden observar en esta imagen, sería muy, muy interesante poder bueno, incorporarla en lo que es una fachada. Y bueno, pues aquí tengo lo que es el concepto. Como lo expliqué anteriormente, yo tengo una superficie. Esta superficie está generada a partir de dos curvas. Estas dos curvas se van a unir a través del componente Loft. Y posteriormente voy a incorporar un panel tipo, que en este caso es el panel tipo B. Y lo voy a incorporar a cada una de estas subdivisiones en esta superficie. Y posteriormente voy a hacer un random a partir del componente Width, que bueno, posteriormente vamos a explicar. Bueno, pues para comenzar vamos a irnos a Rhinoceros y bueno, como pueden darse cuenta yo ya tengo aquí abierto Grasshopper y lo que vamos a hacer es empezar con un componente denominado Planar Surface. Entonces para eso voy a dar doble clic en el canvas o en la pizarra de Grasshopper, doble clic y vamos a escribir Planar Surface. O si no podemos escribir también Planar, Plane Surface. Exactamente, Plane Surface. Como pueden darse cuenta, tenemos lo que es un plano en nuestro espacio dimensional de Grasshopper, de Rhinoceros, perdón. Lo que vamos a hacer ahora es darle unas ciertas dimensiones a este plano que, bueno, va a empezar a conformar lo que va a ser mi panel o mis patrones en específico. Voy a comenzar con el panel que en este caso podemos ver, que es el panel regular. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es dar unas dimensiones. En este caso, yo estoy trabajando con metros. Recuerden si aquí nos vamos a Tools en Rhinoceros, nos vamos a Options y nos vamos al apartado de lo que son las unidades. Como pueden darse cuenta, estoy trabajando en metros. Y lo que voy a hacer es traerme un slider. Voy a dar doble clic otra vez en el canvas. Voy a escribir el número 6. Enter. Como pueden darse cuenta, yo escribo 6. Presiono Enter desde en el teclado y automáticamente me aparece un slider. Lo que voy a hacer es traerme otro slider. Ahora con el número 3. Con esto le voy a decir que mi panel va a tener una dimensión de 6 por 3 metros en este caso. Como pueden darse cuenta, aquí ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es extruir lo que es este plano a través del componente extrude. Entonces vamos a traernos el componente extrude. Vamos a unir lo que es mi plano resultante con lo que es el componente B, que en este caso es el perfil curva o la superficie. Y lo que vamos a hacer ahora es extruirlo en dirección, en este caso en el eje Z. Para eso lo que vamos a hacer es traernos lo que es un vector. Nos vamos a ir aquí a la pestaña de vectores. Vamos a seleccionar el subpanel vector y vamos a traernos unidad Z.
porque vamos a extruir en el eje Z. Lo que vamos a hacer ahora es determinar un valor de extrusión. En este caso yo voy a escribir, por ejemplo, un punto 8. Y lo que voy a hacer es unirlo con F. Con esto le estoy diciendo que se va a extruir 0.8 metros en el eje Z. Y voy a unirlo con el componente Direction, que en este caso me está representando aquí el componente Extrude. Como pueden darse cuenta, ya tengo lo que será una caja que mide 6 por 3 y por 8 de 0.8 de altura. Lo que voy a hacer es quitar el preview de este plan surface. Lo que voy a hacer ahora es, bueno, ya tengo el primer panel, vamos a elaborar lo que es el segundo panel o el segundo patrón geométrico, que en este caso corresponde a este que está en esta parte. Y bien, para realizar eso, lo que vamos a hacer, bueno, es empezar otra vez con lo que es plane surface, perdón. Vamos a traer de nuevo lo que es plane surface. Lo que vamos a hacer ahora es otra vez establecer 6 metros en lo que es el eje o la dimensión X. En cuanto a la dimensión Y, vamos a dejarlo tal y como el otro, como el anterior, lo vamos a dejar en 3. Lo que voy a hacer ahora es traerme también lo que es un componente Z. En este caso lo que voy a hacer es escribir o dar doble clic en el canvas, escribir Z y automáticamente me aparece el vector Z. Lo que voy a hacer es unir también lo que es, digamos que la dimensión Y o Y con lo que es el componente de vector Z. Y lo que voy a hacer ahora es traerme el componente área para poder localizar de alguna manera el centro de lo que es este, en este caso este rectángulo que estamos viendo en la parte de abajo, pero que nos está cubriendo este. Lo que voy a hacer es ocultarlo para que podamos ver ahora sí el plano. Y lo que voy a hacer es traerme el componente área para poder localizar, bueno, aquí en Grasshopper, para poder localizar lo que es el centro de este plano. Como pueden darse cuenta, ahí tengo localizado en un punto de color verde. Lo que voy a hacer ahora es traerme el componente escala o scale. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es unir lo que es mi planar surface presionando la tecla Shift con G. Y bueno, vamos a ocultar o a quitar el preview de este planar surface. Y lo que vamos a hacer ahora es, digamos que a randomizar lo que es el tamaño a partir del centro de este rectángulo, de este rectángulo planar, a través de lo que es área. Vamos a unir área con C y C. Como pueden darse cuenta, lo que hemos hecho es localizar en el punto medio el rectángulo que mide 6 por 3 metros. Lo que vamos a hacer ahora es, voy a tratar de duplicar a través de lo que es el componente move o mover. Voy a dar doble clic otra vez. Voy a escribir move. Lo que vamos a hacer ahora es unir lo que es el vector Z con lo que es T, que en este caso corresponde a motion, que es el vector de traslación. Vamos a unirlo. Y vamos a unir, digamos que el plano que queremos. O mejor, yo creo que vamos a unir este para ver cómo se está trasladando. Perfecto, y lo que vamos a hacer ahora sí es unir este plano que es scale con T, en este caso, y como pueden ver ahí tengo ya el punto. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar el comando o la componente log para poder ver lo que estamos haciendo. Y lo que vamos a hacer ahora es unir lo que es G, que es mi geometría resultante, con C, que en este caso equivaldrían a mis curvas, y mi primer plano. A ver, aquí me está dando un error, un momento. Sí, aquí al parecer hay un error. Ah, lo que pasa es que ahí está, debe ser algo parecido a esto. Y tengo que unir lo que es G con G. Perfecto, sí. Como pueden darse cuenta, lo voy a hacer de nuevo para que puedan entender. Lo que hice fue únicamente duplicar de alguna manera este plano que hemos localizado en el punto intermedio. Otra vez voy a escribir move. Voy a unir scale con move. Y lo que vamos a hacer es duplicarlo. Como pueden darse cuenta, a través del componente del vector Z. Si yo este componente lo voy subiendo, como pueden darse cuenta, la altura y la escala va disminuyendo. Lo que vamos a hacer ahora es ahora sí traernos el componente Loft para realizar lo que es un cuerpo o un shape. Vamos a traernos Loft.
Lo que vamos a hacer ahora es unir lo que es la geometría resultante de mi segundo plano con el primer plano, que en este caso equivale a mi plane surface. Yo voy voy a hacer que se vea y voy a ocultar este, que es en este caso el que queda en la parte de abajo. Como pueden darse cuenta, aquí tengo una forma trapezoidal. Lo que voy a hacer únicamente es unirlo. Unir mi geometría superior, que en este caso es este rectángulo, con la geometría inferior. Entonces recuerden, voy a presionar Shift, voy a unir con el componente Loft a través del subcomponente de curvas en Loft y voy a unir lo que es G de mi segundo componente. Lo que voy a hacer ahora sí es ocultar lo que son las previsualizaciones de esos componentes y como pueden darse cuenta, pues en este caso ya tendría, bueno, bueno, este componente ya no está oculto. Y lo que voy a hacer ahora, como pueden darse cuenta, es unirlos en uno solo a través de lo que sería un bound box. Y bueno, pero eso lo vamos a hacer en un paso posterior. Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a agrupar estos componentes de Grasshopper para tener un mayor orden en lo que es nuestra definición. Y en nuestro trabajo, lo que vamos a hacer es seleccionar estos componentes. O voy a dar clic derecho, Group. Otra vez voy a seleccionar mi segundo componente, que en este caso es este cuerpo. Clic derecho, Group. Lo que voy a hacer también es cambiar el color a un color grisáceo. Voy a desplazarlos un poco hacia esta dirección. Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora es realizar lo que es la superficie a la cual yo quiero incorporar estos dos patrones o estos dos paneles. Bueno, para eso, como pueden, voy a regresar a lo que es mi croquis inicial, mi croquis conceptual, que en este caso bien pudiera fingir como una cubierta o fungir como lo que sería una fachada. En este caso yo estoy imaginando, hice un croquis, un apunte rápido de una curva que empieza a ascender de abajo hacia arriba y otra que empieza a descender de lo que es de abajo hacia arriba y después hacia abajo. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar estas dos curvas. Entonces vamos a irnos a lo que es rinoceros en el espacio 3D. Voy a seleccionar la herramienta curva. Lo que vamos a hacer es, digamos, bueno, en este caso yo me voy a acercar un poco más. Voy a iniciar mi curva aquí. Voy a presionar Shift para que esta curva se vaya de forma ortogonal, se dibuje de forma ortogonal. Y voy a establecer tres puntos de control. El primer punto va a ser este. Voy a seguir desplazando. El segundo va a ser este. Y el último va a ser este punto. Clic derecho o Enter para terminar el comando. Y lo que voy a hacer ahora es seleccionar lo que es mi curva. Y bueno, una vez que yo he seleccionado mi curva, como pueden apreciar, me aparece esta especie de gizmo, esta especie de control de rotación, de movimiento y de escala, que es muy similar a lo que es 3D Studio Max. Si a ustedes no les apareciera por alguna razón, lo único que tienen que hacer es ir a la parte inferior y activar esta opción que se llama Goon Bail, ¿sale? Este botoncito que está aquí en la parte de abajo, y automáticamente les aparecerá lo que son estos controles. Lo que vamos a hacer es activar los puntos de control o visualizar, mejor dicho, los puntos de control de esta curva. Para eso lo que vamos a hacer es seleccionar Points Off, On, perdón, y vamos a seleccionar cada uno de estos puntos y bueno, basándome en mi croquis, lo que voy a hacer es primero elevar lo que es, digamos que a una distancia intermedia, mi primer o mi segundo punto. En este caso lo voy a elevar más o menos a esta distancia. El segundo punto o el tercer punto, mejor dicho sería este, lo voy a elevar a una distancia superior y yo lo que voy a hacer es también elevar este primer punto porque es el punto a partir del cual está subiendo en este caso mi cubierta y también voy a elevar a una distancia mayor este punto que está en la parte final. Una vez realizado eso, lo que vamos a hacer es presionar o dar clic fuera y después vamos a presionar Escape en el teclado para ocultar los puntos. Una vez realizado eso, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar esta curva y bueno, tipear copy para copiar esta curva a partir de lo que vendrá a ser siendo este punto. Recuerden que voy a presionar Shift para poder establecer el modo ortogonal.
Voy a desplazarme hasta esta distancia. Clic derecho para terminar. Voy a seleccionar ahora esta curva. Una vez más voy a activar los puntos de control con este componente, con este comando que está aquí. Y lo que voy a hacer ahora es realizar la otra curva, bueno, disminuir la altura de la otra curva y ascender el punto final de la segunda curva. Entonces, para eso lo que voy a hacer es otra vez seleccionar este punto y voy a disminuir la altura. Y así como lo hice con este, también lo vamos a realizar con este punto, que en este caso sería este que está en la parte superior. Voy a disminuir la altura y voy a ascender la altura de este punto. Con esto lo que obtendríamos sería una cubierta o unas curvas que ahorita vamos a empezar a, que vamos a modificar posteriormente para obtener lo que es una cubierta. Voy a presionar Escape para ocultar los puntos. Y bueno, recuerden que si ustedes están trabajando en otro proyecto, que bien pudiera ser una fachada, prácticamente estos pasos son los mismos. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una instancia de estas dos curvas que tenemos en Rhinoceros, en un componente de curva, que bueno, en Grasshopper. Para eso vamos a irnos al apartado de geometría, aquí en la pestaña de parámetros. Vamos a irnos a lo que es Curve. Vamos a arrastrar el componente Curve. Y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar estas dos curvas. Entonces, para eso vamos a dar clic derecho, Set Multiple Curves, que es seleccionar curvas múltiples. Vamos a dar clic en esta opción, seleccionamos las dos curvas, presionamos Enter o clic derecho con el mouse. Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar el componente Love nuevamente para unir estas dos curvas a través de una superficie. Entonces, vamos a dar doble clic, vamos a escribir Love y lo que vamos a hacer ahora es unir estas dos curvas. Como pueden darse cuenta, ya tengo una superficie que bien asemeja lo que es una cubierta X, y lo que vamos a hacer ahora es dividir lo que es esta superficie en X y divisiones, o también lo que es U y V divisiones, para incorporar lo que son estos dos paneles, ¿sí? Estos dos paneles que están en la parte superior y que fueron los primeros que realizamos. Bien, lo que vamos a hacer es traernos el componente dividir superficie. Entonces vamos a escribir divide. En este caso sería divide domain. Y lo que vamos a hacer es enlazar lo que es mi geometría resultante con lo que es I, que es mi dominio. Y lo que vamos a hacer ahora es establecer el número de divisiones que van a tener esta superficie. Entonces, vamos a dar doble clic y vamos a escribir, por ejemplo, el número 10. Y posteriormente vamos a escribir el número 15. Como pueden darse cuenta, nos aparecieron dos sliders. Y vamos a decirle que en divisiones U, que en este caso equivalen a las divisiones en el sentido, bueno, ahorita no lo apreciamos, ahorita lo vamos a poder apreciar. En este caso serían las divisiones, si mal no me equivoco, es las divisiones en este sentido, que equivale a la dirección U, y la dirección B, que serían 15 divisiones en este sentido, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora es traernos el componente SVOX para poder de alguna manera visualizar lo que son mis divisiones. Vamos a traernos el Surface Box y vamos a enlazar lo que son mis subdivisiones con el componente D, que equivale a mi dominio de superficie. Y vamos a enlazar lo que es mi superficie con Surface Box. Y como pueden darse cuenta, ya puedo apreciar lo que son las subdivisiones. Por una parte, tengo 10 subdivisiones en este sentido, que equivale al sentido corto. Y al sentido largo tengo pues un sinfín de subdivisiones mayores. Bien, vamos a dejarlo mientras en 10 y 15. Y lo que vamos a hacer ahora es traernos el componente Cool para incorporar estos paneles a lo que es el componente de Boundary Box que posteriormente vamos a incorporar aquí. Bien, vamos a traernos dos componentes de Cool, Cool Pattern. Vamos a copiarlo, recuerden control C y control V. Y lo que vamos a hacer ahora es enlazar estas cajas con lo que es Cool. Vamos a unirlas. Shift, recuerden, presiono. Y lo que me va a permitir Cool es dar, digamos que,
una variabilidad, voy a tener variantes en cuanto a la selección, en este caso de las Surface Box. Y bueno, si yo no, como pueden darse cuenta, tengo dos Cool aquí y tengo un Xbox. Entonces, si yo quiero, digamos que de alguna manera, ahorita si yo selecciono estos dos, si yo selecciono uno, estas cajas son las mismas que estas. Entonces, lo que yo necesito hacer es separar estas cajas que están seleccionadas en una instancia con las que van a estar seleccionadas en segunda instancia. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es únicamente dar clic en este botón de P y le vamos a dar clic a Invert. Y automáticamente, como pueden darse cuenta aquí en la previsualización, lo que yo tengo es, bueno, me selecciona, digamos que unas cajas en sentido random, en sentido variable. Por una parte tengo las cajas que están aquí seleccionadas en color verde y si yo selecciono el otro elemento Cool, me selecciona las que no estaban seleccionadas. Bien, espero haberme explicado de una buena manera. Lo que vamos a hacer ahora es traernos el componente multiplicación para multiplicar todo lo que son nuestras variables en estas boundary box o en estas cajas que están incorporadas en esta superficie a partir de loft. Vamos a ocultar el componente loft porque ahorita no quiero que me lo muestre y también voy a ocultar el componente de curvas porque no quiero que me enseñe las curvas, únicamente que me enseñe las curvas en rhinoceros. Y lo que voy a hacer ahora sí, como lo mencioné anteriormente, es traerme el componente multiplicar. Entonces vamos a teclear multiply, multiplication. Vamos a multiplicar lo que es mi valor A y B. En este caso mi valor A y B sería 10 y 15 respectivamente. Y lo que vamos a hacer ahora es traernos división para hacer una variabilidad mayor en cuanto a estos paneles. Vamos a traernos división. Division. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es enlazar lo que es el componente de mi resultante A por B con lo que es división. Con esto lo que yo voy a conseguir es obtener una mayor, se podría decir que una mayor distribución o una mayor diferenciación, por decirlo de alguna manera, de estos paneles en la superficie. Esto lo vamos a ver más adelante. Bien, recuerden que las cuestiones matemáticas, bueno, aquí en este caso no se pueden ver porque estoy manejando únicamente números. En el caso de que estuviera manejando geometría, pues automáticamente tendría que incorporar geometría, pero en este caso únicamente son cuestiones o fórmulas matemáticas, operaciones matemáticas muy básicas. Lo que vamos a hacer ahora sí es traernos el componente with para incorporar lo que son las variabilidades. Y lo que vamos a hacer es, bueno, escribir 3.6, que va a ser mi variable primera. Y vamos a escribir 0.8, que es un múltiplo de 3.6. Y vamos a unir lo que es mi variable 1 con mi variable 2. Y lo que vamos a hacer ahora es enlazar lo que es whip con lo que es un duplicate para duplicar los datos y obtener una mayor. Digamos que un mayor random en cuanto a esas divisiones, a estas incorporaciones de esos paneles a esta superficie. Lo que vamos a hacer ahora es incorporar lo que es el resultante de whip como lista a lo que es mi componente de duplicar. Este componente lo que va a hacer es duplicar los datos de whip. Y lo que vamos a hacer ahora es traernos lo que es un número, que en este caso va a equivaler a mi número de divisiones que he realizado y voy a establecer una variable de división de estos valores que se están multiplicando. Si por ejemplo yo tengo 10 por 15 van a ser 150, entonces ahorita el valor que está en esta lista es 150. Voy a traerme un panel. También dice que los datos no están, digamos que no sea, no hay ningún resultado porque hay una operación que en esta ocasión es 150, que es mi variable R, pero ahorita no hay ningún dividendo, ¿ok? No hay ningún componente que esté dividiendo. Para eso lo que voy a hacer es traerme un panel, o también podría traer un slider y voy a escribir el número 4, por ejemplo. Voy a disminuir el tamaño de este panel y lo voy a unir con B. Únicamente para. Bueno, para que puedan darse, ahorita me está dando
error. Primero vamos a ver qué estamos haciendo. Tengo whip, tengo división. Vamos a enlazar esto de mejor manera. Tengo mi componente R, tengo mi componente de división. Y lo que vamos a hacer ahora es unir lo que es este valor. A ver, aquí me está dando un error. Voy a pausar el video para ver por qué me está dando el error. Un momento. Bueno, ahorita vamos a, digamos que resolver este error. Creo que ya sé por qué nos está dando. Es porque no hemos realizado la otra parte de unir lo que son estos dos componentes que tenemos aquí en la parte inferior y los cuales son los primeros que hemos realizado. Entonces, bueno, vamos a unir lo que sería mi superficie. Voy a eliminar este dup. También voy a eliminar este componente de división. Y bueno, vamos a desplazarnos un poco hacia la parte de arriba. Y bien, perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer para continuar con este video es irnos a la siguiente parte. En la siguiente parte lo que vamos a hacer es unir lo que son cada una de estas Surface Box a lo que son mis paneles. Vamos a hacer que estos paneles se incorporen a estas cajas en esta superficie. Para eso vamos a utilizar un componente que se llama Boundary Box, que podemos escribirlo con BBO, que es Bounding Box. Y lo que vamos a hacer es únicamente copiar dos Boundary Box, enlazarlas. Y lo que vamos a hacer es unir el primer extrude, que en este caso es mi primer shape, mi primer cuerpo, con lo que equivale a mi componente de contenido de mi geometría. Vamos a unirla. Y lo que vamos a hacer es también unir la segunda geometría, que en este caso es este trapecio en 3D. Vamos a unirla con C, que son mis dos geometrías. Vamos a desplazar un poco más hacia la parte de inferior. Y lo que vamos a hacer ahora es ocupar el componente Morph, que en este caso sería Box Morph, para incorporar lo que son estas cajas que ustedes pueden ver aquí, ¿sale? Pero estas cajas me están respetando la geometría que está dentro de estas cajas, ¿sale? Con estos dos que están aquí. Lo que vamos a hacer es ocultar la previsualización de estos dos componentes para únicamente visualizar estas dos cajas. Vamos a copiar otra vez este componente de Box Morph dos veces. Vamos a organizar de mejor forma. Y lo que vamos a hacer ahora es unir lo que es mi caja como lista, mi geometría resultante con lo que es R, que equivale a mi referencia. Y lo que vamos a hacer ahora es enlazar lo que es extrude, o lo que equivale a mi primer cuerpo, en este caso a la caja que realizamos primeramente con lo que es mi G, que es geometría. Como pueden darse cuenta, aquí tengo G. Y vamos a hacer lo mismo con el segundo componente de Morph. Entonces vamos a unir lo que es B con R y L, que es mi geometría trapezoidal en 3D, con lo que es G. Recuerden que tenemos que presionar Shift. Y lo que vamos a hacer ahora es enlazar lo que es Cool para traernos este random que hemos realizado anteriormente con dividir y con la subdivisión, que ahorita vamos a incorporarle a esta forma que va a resultar, pero que ustedes ahorita no la pueden visualizar. Entonces vamos a unir lo que es mi primer componente de cool, que está inverso en P, en cool pattern. Vamos a unirlo con el primer componente T, que en este caso equivale al target box de mi box morph. Vamos a enlazarlo. Y como pueden darse cuenta, ya tengo un random a partir de estos valores que he establecido anteriormente de acuerdo a la división, y que puedo variar un poco más, y que lo haremos más adelante. Voy a enlazar otra vez el componente cool segundo con el box morph segundo. Como pueden darse cuenta, ya tengo incorporadas lo que son estos dos shapes que elaboramos al principio,
estos dos cuerpos, el cuerpo de caja y el cuerpo de trapezoide en 3D, a lo que es mi superficie a través de cubo. Bien, lo que vamos a hacer es, bueno, voy a quitar el preview de estos componentes que están aquí. También voy a quitar cubo. Y voy a quitar el preview de estos box. Y lo que vamos a hacer ahora es, ahora sí, añadir lo que es el randomize para obtener una mayor variabilidad de, bueno, de estos dos paneles que están incorporados en esta superficie, para obtener una mayor diferencia. Entonces vamos a traernos ahora sí el componente de división de matemática. Vamos a enlazarlo en lo que es el componente resultante de la multiplicación con A. Y vamos a enlazar lo que es mi número 4. Aquí le estoy diciendo a través de este componente que 150 se va a dividir entre 4. Esto significa que el número resultante va a ser aproximadamente 75. Aquí me sigue dando error, no sé por qué. Bueno, ahorita no nos vamos a fijar tanto en esto. A ver, lo que podemos hacer es que este componente es prácticamente una variable que nos va a permitir hacer mayor diferenciación. Traernos otra vez dup, duplicate data. Vamos a unir R con N. Y vamos a unir lo que es whip con D. Pero vamos a unir lo que es the box. Al parecer este componente no está funcionando todavía. A ver, si eliminamos este componente y ahora unimos con N. Perfecto. Ok. Al parecer el que nos estaba ocasionando problemas es el componente de división. No entiendo por qué. O sea, es algo que, bueno, a veces no entiendo bueno, de esos componentes. Pero como pueden ver, yo aquí ya tengo mi, bueno, en este caso el componente de multiplicación. Tengo el preview. Y bueno, tengo lo que es en duplicate. Lo que me está haciendo este componente es duplicar los datos que estaban anteriormente en este randomize que elaboramos con whip. Los está metiendo a esta box para obtener mayor diferenciación. Voy a pausar el video para ver qué es lo que está pasando con subdivisión y para poder enseñarles el resultado final para que ustedes lo puedan realizar y no tengan ningún problema. Pero antes lo que vamos a hacer es previsualizar de una manera más correcta esta geometría a través del componente preview y a través de un color que nosotros vamos a establecer. Entonces vamos a traernos el componente custom preview. Vamos a enlazar estas dos geometrías que tenemos con G y vamos a establecer un color determinado a través del color swatch. Y lo que vamos a hacer es colorearlo, por ejemplo, de un gris, un color grisáceo. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es ocultar otra vez el preview de Morph. Y lo que voy a hacer es pausar el video para ver qué es lo que está ocasionando este problema con el componente de división. Bien, lo voy a pausar y en un momento regreso. Ok, bueno, ya regresé. Bueno, al parecer el problema que teníamos era que, bueno, aquí yo estaba comenzando con un valor 4. Bueno, recuerden que nosotros anteriormente lo que teníamos era esto. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer es otra vez traer el componente de división matemática. ¿Sale? Vamos a unir lo que es mi componente de multiplicación con A. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Y vamos a unir la resultante con lo que es N, que es mi número de, ahora sí como de duplicandos, el número de dobles que tengo de esta operación. Y vamos a empezar con un valor menor. Para eso lo que voy a hacer es otra vez arrastrar un panel. Doble clic, voy a escribir el número 2. Recuerden que antes estábamos empezando con el número 4. Vamos a empezar con el número 2. Y lo que he hecho también es disminuir las subdivisiones en 14 en cuanto a este sentido. Y lo que vamos a hacer es ahora sí unir 2 con B. Y como pueden darse cuenta, ya tengo una mayor disponibilidad, una mayor diferenciación de estos paneles. Que están abiertos y los paneles que están cerrados. Ahora sí, lo que yo puedo hacer es elevar el número de subdivisiones a 15, a 19, etcétera, hasta que yo esté conforme con el resultado. Y lo que yo quiero hacer en este caso para personalizar lo que es mi cubierta o mi fachada,
respectivamente, es hacer un poco más angostos estos paneles que están en la dirección o en el lado corto. Entonces, para eso lo que voy a hacer es aumentar el número de subdivisiones en 10. Me voy a ir aquí a editar. Voy a subir el valor. Y voy a subir el valor aquí a 15, por ejemplo. O mejor lo vamos a subir a 12, a ver cómo se aprecia. Como pueden darse cuenta, a mí en lo personal me agrada. Voy a disminuir el otro valor a lo que es un 10, por ejemplo, para obtener unos paneles de mayor longitud y bueno, que sean un poco más interesantes. Para hacer un poco más interesante esta cubierta, también lo que podemos hacer es variar este panel o este control numérico que tenemos aquí a través del componente de división para obtener, digamos que una mayor diferencia en cuanto a alturas, como lo veíamos en la primera imagen que les mostré, una mayor diferenciación de alturas o una mayor diferenciación de vanos y de voladizos. Lo que vamos a hacer también es poder aumentar este valor o este número 2 a lo que es, por ejemplo, un valor de 5. Como pueden darse cuenta, yo aquí lo que obtengo es, digamos que, variar la altura de estos paneles en la superficie. Si yo, por ejemplo, establezco un valor, por ejemplo, de 4.5, lo que va a hacer es, otra vez, diferenciar o extruir unos paneles más que otros. Bien, voy a establecer un valor de 3.5, por ejemplo. Y si yo quiero variar también la altura, lo que vamos a hacer es irnos aquí a esta parte en el factor Z. Lo que vamos a hacer es disminuir, por ejemplo, a 0.5. Para disminuir el valor de la altura, también lo que podemos hacer es... Bueno, al parecer ahorita no, no, es que esto está funcionando únicamente con los cuerpos, ¿sí? No está funcionando con la superficie. Para controlar el valor de la altura de la superficie, lo que vamos a poder hacer, yo creo que es aquí controlar el valor de extrusión de los paneles menores. Y si queremos obtener una extrusión menor en estos paneles de mayor altura, pues vamos únicamente a disminuir la altura a 2.5, por ejemplo, y automáticamente disminuye la altura. Bien, como pueden darse cuenta, unos paneles están extruidos con una mayor altura. Otros no están extruidos, únicamente hay huecos, otros no tienen espacios, otros sí, y otros están completamente cumpliendo una función de panel. Bueno, si la forma les agrada para sus diseños, pues únicamente lo que vamos a tener que hacer ahora es irnos aquí al componente de Box Morph, y lo que vamos a hacer es ocultar o quitar la previsualización del preview. Vamos a activar la previsualización del Box Morph en los dos casos, y lo que vamos a hacer únicamente es dar clic derecho, vamos a seleccionar Bake y vamos a poner un nombre, por ejemplo, paneles 1, en layer número 1, que me los agrupe. Ok, otra vez vamos a dar clic derecho en el segundo componente, Bake, paneles 2 y layer número 2, y que los agrupe, y ok. Vamos a ocultar la previsualización de estos dos, y si yo me voy ahora, voy a maximizar la ventana de rhinoceros, perdón, y voy a cambiar a un estilo de vista renderer para poder apreciar de mejor forma lo que es la superficie final. Bueno, pues con esto hemos terminado este video, este tutorial. Recuerden que si este ejercicio les sirvió de algo, les fue de ayuda para sus proyectos, no olviden en darle like a este video o comentarlo si tienen alguna duda, si tienen alguna sugerencia, si tienen alguna crítica, en efecto. Y bueno, recuerden que en este caso este ejercicio puede ser incorporado a lo que es a un proyecto de una cubierta, a un proyecto de una fachada, como lo podemos ver en este render de una cubierta. Y bueno, pues el concepto que empleamos en este video es el concepto de una cubierta, que en este caso lo realizamos en rhinoceros y en grasshopper, que bueno, pues esta cubierta es una superficie que le incorporamos dos tipos de paneles. Y estos paneles van variando en su altura y en su apertura, y algunos son huecos y otros no. Bueno, por último, recuerden que si queremos agrupar
o tener una mayor organización en nuestro, bueno, nuestra definición de Grasshopper, lo que vamos a hacer es seleccionar estos últimos componentes, agruparlos. Voy a cambiar el color, un color, por ejemplo, un color rojo. Voy a agrupar también estos que están en la parte inferior. Agrupar. Y voy a agrupar esto que equivale a mi randomize o a mis alturas de los componentes de cada uno de estos paneles. Voy a cambiar el color. Y lo que podría hacer también, pues, es guardar la definición. La voy a guardar en este caso en mi escritorio como cubierta de paneles perforados. Guardar. Y ya tendría mi definición de Grasshopper para incorporarla en cualquier proyecto de cubierta o en cualquier proyecto de fachada que yo en un futuro quisiera elaborar. Bueno, voy a cerrar Grasshopper y bueno, no me queda más que agradecerles por ver este video. Recuerden que si les gustan estos videos, si les gustan los videos que publico en mi canal, se pueden suscribir, le pueden dar like a este video. Y recuerden, si se suscriben, me ayudarían mucho. Y bueno, recibirían todos los videos que vaya colocando próximamente. Bueno, pues me despido. Soy Alan. Les envío un cordial saludo. Que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. Bye.